Y atraídos por las historias mágicas de Gabriel García Márquez, 25 estudiantes y docentes de distintos países, entre ellos Estados Unidos y España, visitaron Santa Marta en búsqueda de ideas innovadoras para incentivar la lectura. Wilton de Parías, ¿cuál es la idea de esta visita? Las mariposas amarillas, recreadas en cada una de las obras de Gabriel García Márquez, buscan internacionalizarse. Y por eso este grupo de estudiantes de Perú, Ecuador y hasta de algunos países de Europa ya están en la sede de la Universidad del Magdalena, no solamente conociendo el concepto de realismo mágico, sino también redescubriendo el pueblo de Aracataca, el que recreó Macondo a través de García Márquez. El realismo mágico de Gabriel García Márquez traspasa fronteras. Por eso, estudiantes de literatura y docentes de Perú, Ecuador, España y Estados Unidos visitan Santa Marta en búsqueda de las mariposas amarillas. Estoy un poco más abierto a diferentes tipos de literatura y qué podemos hacer, especialmente con esta escuela, qué podemos hacer para traer un poco de magia a nuestras vidas. Los estudiantes internacionales redescubren la magia en cada libro del Nobel Cataquero. El concepto de realismo mágico a veces hay que estar todo el tiempo reivindicándolo porque son dos palabras maravillosas que se conectan. La experiencia sirve de enlace para vender al Magdalena como un turismo de cultura y literatura. Uno se sorprende, ¿no?, que más allá de lo que son las playas, el Caribe, el Tayrona y demás, tenga todo este subfondo narrativo creado por Gabo. Los ejercicios, además de la lectura, incluyen visitas a Ciénaga, Zona Bananera y Aracataca. Para generar esos productos que nos atraigan, no solamente cada vez más visitantes, sino que construyan un relato común. Como una forma más de vender el turismo, los estudiantes internacionales usan sus plataformas tecnológicas para mostrarle al mundo lo mágico de Macondo. Estos 20 estudiantes y docentes estarán recorriendo los municipios del norte del departamento del Magdalena, redescubriendo la historia y, por supuesto, llevándose estas experiencias a partir del Instagram y el Facebook a cada uno de sus hogares a nivel internacional. Información desde la capital del Magdalena, Wilton de Farías, Noticias Caracol.